Sí, así es. Desde Termas empezamos con las etapas de capacitación del personal y de los concesionarios, como también de su grupo de trabajo, de los concesionarios y prestadores de servicio. Es algo que necesitamos hacerlo como destino turístico, ya que a nivel medios nacionales, redes sociales, hay un montón de información, hay un montón de tipos de datos relacionados con el COVID y el turismo, y lo cual nosotros veíamos la necesidad de unificarlo y estar trabajando en conjunto todos los integrantes de Termas Villa Elisa en un misma temática. Entonces, mediante la doctora Lorena Vela, quien es nuestra médica asesora en este momento de lo que es todo COVID, protocolos y forma de actuación, es que hemos empezado una capacitación en el día de ayer, jueves, con la modalidad virtual, ¿no es cierto?, de las temáticas generalidades del COVID, donde se habla de los síntomas, de las medidas que recomiendan de prevención, de las medidas que hay que tomar, distanciamiento, uso de barbijo, tapaboca, a nivel general, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, Mariano, sin fechas, ¿no es cierto? De nada. No, por el momento no se tiene una fecha de apertura del complejo ni de Claro. reactivación del turismo. Estamos siempre en contacto con el turismo de la ciudad, como el turismo del Ministerio de Turismo de la provincia, pero no hay una fecha estipulada para la apertura. Deseamos que sea lo pronto posible, pero sabemos que esto es un día a día, un momento a momento, que va cambiando continuamente las situaciones de la provincia en este momento. Está bien. Mariano, ¿qué se dice de cómo será el turismo después de la pandemia? ¿Qué pregunta? Sí, a ver, siempre se habla de que va a cambiar la forma de turismo. Nosotros estábamos acostumbrados que sin COVID era un turismo de recreación masivo, donde la gente iba donde había gente. En este momento sabemos que el distanciamiento es el mejor remedio para el COVID, es la mejor medida para el distanciamiento, por lo cual entendemos que el momento de activación del turismo va a ser un turismo al aire libre, un turismo no con mucha gente, no con muchos asistentes. Entonces, es un cambio que va a tener. La gente se va a tener que acostumbrar a tener que esperar, a tener su turno, a tener que hacer las distintas reservas y las distintas documentación de medio electrónico. La forma de comunicación también va a tener que ser electrónica. Va a haber que la folletería no va a estar, no se la recomienda. Entonces, es un cambio muy rotundo a lo que estábamos acostumbrados hasta marzo, ¿no es cierto?, en el turismo. Claro, sí, seguramente la situación de cantidad de gente en las piletas va a ser un tema fundamental. Sí, los aforos están en todos lados, digamos, en el hotel, en la gastronomía, en las piscinas, en las oficinas, en los espacios comunes. Es algo que ya lo estamos viendo en todos lados. Entonces, esa determinación de poder garantizar el distanciamiento de un visitante con el otro, lo va a determinar el aforo y son los organismos de salud los que van a tener que determinar la cantidad de personas que integran cada lugar, ¿no es cierto? Está bien. Mariano, hoy como acá el tema de complejo, parquización, pues se lo ve muy lindo esto, siguió funcionando. Sí, desde Termas siempre se priorizó poder mantener todo el complejo. Se está haciendo con el área de mantenimiento y el resto del personal se ha readaptado a distintas actividades para poder mantenerlo. En la parquización, los alojamientos se están ventilando, se están limpiando, se mantiene ordenado. No conocemos la fecha, pero queremos hacer el menos trabajo posible cuando tengamos la fecha. Por eso la intención de ir manteniéndolo de a poco. Reservar lo que teníamos. Y se le hicieron el mantenimiento de las piscinas. Se ha hecho una obra de veredas nuevas, donde se repuso las veredas que tenían ya sus años, de 20 años de inauguración del complejo. Hay veredas que estaban desde los inicios, entonces se hizo un recambio en la vereda. Por suerte, hasta el momento venimos pudiendo mantenerlo. Con el objetivo que te digo, Cristian, de poder, el momento de tener la apertura, tener todo en condiciones. Tal cual. Bueno, Mariano, ¿y qué cantidad de empleados de Termas están en casa hoy por hoy? Bueno, el personal está todo activo, todo el Está todo. personal está disponible,
distintas áreas están trabajando desde su casa, con la modalidad home office, como se llama actualmente. Hay personal que viene por su tarea, tiene que venir al complejo, por lo cual estamos todos disponibles para Termas Villa Elisa. Que eso es algo de valorar. El personal hoy en día se adaptó a distintas actividades. Entonces eso es muy valorado. Perfecto. Bueno, Mariano, ¿y ustedes qué miran? ¿A marzo ya, por ejemplo? Y nosotros vemos el verano. El verano. Nosotros estamos haciendo todas las iniciativas, todas las gestiones para el verano. Ojalá y pueda ser. Exacto. No, siempre que pensando en positivo, en que se va a poder, que pensamos en el verano. Ojalá y esto, esta situación a nivel mundial mejore y podamos activar. ¿Las experiencias en Europa de aperturas de complejos qué han indicado? Bueno, hay complejos en Europa que han retrocedido. Ah, mirá vos. A pesar de que están en el verano, que tomaron todas las medidas preventivas de distanciamiento, de limpieza, de desinfección, la situación no lo ha demostrado. Han tenido rebrotes, han tenido contagios, que es situaciones de complejos que han tenido que cerrar sus puertas. Se conoce que han tenido que volver a cerrar para poder adaptar de nuevo otras medidas nuevas. Pero son decisiones a nivel gubernamental que lo toman. Ojalá y el momento que nos toque a nosotros abrir no tengamos esa misma experiencia. Tal cual, Mariano, para cerrar, ¿el gobierno nacional sigue haciendo aportes para sostener la masa de empleados? Sí, sí. Hasta el momento venimos recibiendo en forma normal los ATPs, que se llaman, la ayuda para el trabajo y la producción, del 50% de los sueldos del personal. Hasta el momento viene llegando bien para Termas Villa Elisa. Muy bien, gracias. Gracias, Cristian.